Sandras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros videitos. Para los que son nuevos por acá por el canal y no nos conocen, mi nombre es Marisol Cabrera, detrás de cámara. Hola, hola, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Zulmita Cabrera. Así que el día de ahora, gente, pues nos venimos acá para el campo, para el terreno. Ya ustedes saben, ¿verdad? Mujer 4x4, somos mujeres 4x4. 4x4, sí, señor. Señores. Sí, así señor. Somos de rancho. Así que lindura es el día de ahora, pues, como ustedes vieron en los videos anteriores, ¿verdad? Lindura, ¿qué? Venimos a sembrar, bueno, la siembra de maíz, y pues también pues miren, ya terminaron estos dos pedazos y el pedazo de allá también, porque desde ayer le están dando, ¿verdad? Le estamos dando desde ayer. Así que pues linduras, pues también como les decía, ¿verdad? Lo que hace la mica, hace el mico. Cumple al mico. Así que linduras, pues ahorita vamos a comenzar con el cuarto pedazo. Son cuatro pedazos, así que pues pues la verdad, pues año con año, ¿verdad? Siempre venimos a dejar el desayuno, la verdad, pues somos de las personas que atendemos bien a los muchachos, ¿verdad? Trabajadores, ¿verdad? Así que pues siempre le damos su comidón. Siempre comen su comidón, ¿verdad? Porque pues pues ustedes saben, ¿verdad? Andar aquí en el sol, andar chuceando. No, pues sí, andar con el chuzo, pues vaya. Entonces, pues andar así, gente, pues también pues uno, pues el estómago pide, ¿verdad? Tengo hambre. Así que pues el estómago también necesita. Te van a picar las hormigas, Tania. Necesita comer y pues también el agua, ¿verdad? Hidratarse. Uh-huh. Así que pues lindura, venimos a dejar siempre la comidita, ¿verdad? Porque algunas personas no dan comida, pero se les paga más. Pero nosotros como un pago normal y su comida. Porque obviamente pues somos de las personas que damos comida, sí señor. Y con mucho orgullo, ¿verdad? Nosotros cocinamos, sí señor. Y echamos las altas tortillas también, ¿verdad? Así es, gente. Pues miren, gente, la verdad, pues siempre teníamos años de no venir por acá. Pues linduras también, como les decía, ¿verdad? Ya empieza el invierno, ya se viene el invierno, señores. Sí señor, así que la época. Miren, el invierno a mí casi no me gusta. Les digo por qué. Pero una parte sí es buena el invierno porque todas las personas que trabajan en la agricultura, pues de esto se mantienen, ¿verdad? Si la agüita, si no hay agua, no siembran. No hay maíz. No hay maíz, así que pues sin el maíz no, hay no agua. Comemos. No sin hay el agua. Maíz, no hay tortillas. Sí, sin es cierto. Sin las tortillas, no comemos. Y sin la tortilla no hay vida. Y sin la tortilla no hay vida. Cabal, eso es cierto. Pues miren, gente, pues vamos a ir a ver allá, ¿verdad? Cómo vamos con el proceso. Vámonos, dame la manita. Pues miren acá. Señado, llévalo. También, ¿verdad? Saluda a la cámara, Daniel. Hola, Esile. Hola, Edia. Hola. Ay, ya. Va, ya ven, va. Señado, llévalo. Papá, decile. Abuelo, abuelo, decile. Abuelo, decile. Qué bonito, la verdad. Mira, aquí año con año siempre venimos a la comilona. Y falta un gran montón, gente. Falta un gran montón, la verdad. Falta un gran montón de la caminata de nosotros, ¿verdad? Lo mejor. ¿Y los napos? ¿Qué dice los napos? Miren, yo comiéndome los altos mangos, miren qué rico están. Bien, bien limpitos, sanitos, sin gusanos. Papá, apúrate, decile. El niño juega bien. Y nosotros a ver. Ay, señores, miren, gente. Todos ellos andan acá. Como pueden observar, ¿verdad? Por allá está. El nombre de él es Dantra. Edwin. Sí, así llama, va.
Edwin, allá acercate. A Milka, acercate. Este don, ¿cómo llama usted, don? Don José. De allá ya está don otro José, don Will, don Máximo, don Tránsito. Allá está don Tránsito, miren. No, y ya ni fuerza tiene. Arriba. Por allá está el, por allá están otros allá arriba, miren. Gente. Miren. Y así es la siembra del maíz, gente. Miren. Así es la siembra del maíz. Con todos los poderes activos. Don Amílcar anda supervisando. Dice que ya se cansó. Dice que ya se cansó. ¿Y don Napoleón qué dice? Por ahí, sembrando. Sembrando. Vaya gente, por allá andan sembrando. ¿Y don Tránsito qué dice? Ay. Ahorita ha comido pollo, pero ya lo botaba. Mira, miren gente, por aquí andamos con todos los poderes activos siempre, miren. Miren, qué bonito. Muy bonito acá, gente, miren. No, no, botó el pollo, le vi. Así que a Lindura nos vemos más adelantito. Y la niña Zulma está cansada. ¿Y don Daniel? ¿Está cansado? Está cansado, dice. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Recuerden una cosa siempre, pórtense bien, que nada les cuesta. Y no les digo adiós, sino hasta pronto. Pues miren, acá andamos viendo, supervisando, andamos nosotros aquí. Si echan bien el grano en el hoyo. Andamos supervisando a ver si echan bien el grano en el hoyo. Sí. Ahí estamos. Y ahí anda el mero mero, miren. Ahí anda el mero mero. Ajá. Miren, así se siembra en El Salvador, gente. Miren, así se siembra en El Salvador, miren. Bueno, gente. Gracias siempre por vernos. Si sos nuevo por acá por el canal y aún no te has suscrito, te hago la atenta invitación a que te vayas a suscribir, activa la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder ningún video por nada del mundo. Dale like a los videos, comenta abajo. Y pues por ahí nos quedamos con esta serie de videos, gente. Espero que les haya gustado. Pues lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Hacemos lo que podemos. Y pues miren qué bonita esta vista, Linduras, qué lindo, miren. Y pues ya entre 10 días pues ya se va a abonar la primera abonada, que son, se va a abonar la primera abonada. No, se abona porque a los 3 días nace. Sí, sí, es que llueve, va. Y si no llueve. Va. A ver si saben. Vamos a ir a entrevistarlos. Vamos a ir a entrevistarlos, ¿verdad? Así que Bueno, gente, pues nos vamos para el segundo vídeo, tercer vídeo, cuarto vídeo, quinto vídeo, el que sigue.
Así que pues vamos a hacer otro videito entrevistándolos a ellos, ¿verdad? A ver qué tan agricultores son, ¿verdad? A ver qué tanto pueden de la agricultura. Así que les vamos a hacer unas preguntitas por ahí. Así que nos vemos en otro video, gente. Y pues saludos y bendiciones para todos. Pues los queremos mucho. Saludos para todas esas personas que siempre nos ven. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Y pues, si ustedes tienen alguna dinámica, algún juego o alguna otra pregunta para hacerle a ellos, déjenos en los comentarios qué tanto ve ustedes que saben de la agricultura. Vamos a ver qué tanto ellos saben de la agricultura. Yo siento que sí, porque ellos son de campo, sí señor. Así que somos de rancho y pues gente, nos vemos en un próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Recuerden una cosa siempre, pórtese bien, que nada le cueste y no le digo adiós, sino hasta pronto. Nos vemos, gente. Adiós.